Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso venimos con un nuevo capítulo de Subnautica, si no me equivoco, el capítulo 8. Y estoy muy emocionado por todo lo que les tengo que mostrar el día de hoy. Primero que nada, pues obviamente, ya hice un traslado del equipo que estaba allá, pero pues aquí un poquito más expandido, pues prácticamente puro titanio y muy pocos minerales, la verdad. No les voy a mentir, tenemos muy poco. Pero, sin embargo, pues ya poco a poco se irán llenando aquí materiales naturales y por aquí pues no hay mayor misterio. La verdad tenemos aquí las cosas así como randoms que ocupamos. Entre ellas me voy a llevar esto. Así que ya con esto aquí en la mochila, también vamos a ocupar llevarnos unas baterías porque es sumamente importante. También me gustaría ir a pescar, la verdad no les voy a negar. Porque a dónde vamos, tal vez vamos a tardar un poquito, ojo ahí. Así que vamos a ir a ver si conseguimos... Odio que siempre esté encendido esto, ¿ok? Díjales. Vamos a ir a tomar algunos peces de estos morados transparentes. A ver, primero que nada, ¿dónde están? Ok, tenemos tiempo porque tenemos que ir justo donde va a ir a aterrizar esto. Justo aquí tenemos uno y ya, pues eso. Y pues tenemos que buscar otro para ya no tener que, pues, estar muriendo por la sed. Ya ven que es un gran problema estar muriendo. Por cierto, aquí tengo estas algas que pronto voy a quitar, solo voy a quedar con dos, pero quiero que crezcan. Y pues las tuve que sembrar así porque pues no ocupían de otra forma. Bueno, solo tengo una, supongo. Bueno, vamos a ver qué hacemos en la isla. Moví esto, por cierto, también lo moví del lugar. Es muy importante, ya que aquí pues voy a tener todo lo que sean recursos, como los cargadores de batería cuando ya los pueda realizar. Ok, tal vez no tenga toda la batería, pero pues ya es algo, ¿eh? Vamos a ver el reparador. Herramienta de reparación. Llevo las baterías de aquí por si acaso. Es que me falta el cargador de baterías y tengo que ir a ver eso. Aunque okay, creo que desde aquí puedo ver las mejoras. No, tengo que bajarme. A ver, ¿dónde se ven las mejoras? Por aquí, en uno de estos lados, tal vez del otro lado. Si no estoy mal, justo por aquí. Acceder a las mejoras y colocamos esta. Y listo. Ya podemos almacenar cosas aquí en el Simot. Entre ellas la batería y la barra me la voy a llevar. Bueno, pues vamos directamente, ya que tenemos 6 minutos para llegar. Y aparte que pues también quiero... A ver, antes de proseguir, vamos a poner un plano aquí. Un plano para ver qué materiales necesitamos es sumamente importante. Veamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Funciona, güey. Vamos a ver dónde está. Necesitamos... Es que necesito... tenerlo en... aquí está. Okay. Porque ocupamos el diamante. Más que nada el diamante y el chip de ordenador. Veamos dónde está el chip de ordenador para ver qué materiales. Y si ya los tenemos, pues ya no hay problema. A ver, el chip de ordenador, facilísimo. Ya tenemos esos materiales. No hay por qué preocuparnos por el chip de ordenador. Pero si ocupamos el diamante... ¡Genial! El letargo del tiempo lo oculta. Error de diseño de juego, pero vale, no importa. Sabemos que necesitamos un diamante. Ahí está, no lo vemos, pero necesitamos un diamante. Y dice, no estoy mal, plomo. Gracias, letrero, gracias por ponerte encima. Bueno, supongo que tal vez con algo de código hacer que se mueva hacia abajo. Pero bueno, como solo dura 30 minutos, pues supongo que no le dieron mucho coco a esto. Bueno, me voy a llevar esto, chicos, porque pues lo ocupamos. Voy a llevarme lo que vea, ya saben. Pues porque sí, lo ocupamos, la verdad. Y lo vamos a almacenar aquí y nos vamos... Nos vemos, chicos. La piscina lunar me comentó que pues están donde están los árboles, estos setas. Y pues es curioso porque creo que hay como que una mara o un grupo criminal que se llaman los setas. Mejor no voy a hablar de ellos porque capaz ya no vuelven a escuchar de mí. Así que amigos, vale, cambiando de tema porque no quiero morir. Veamos, pues donde están las setas. Ahí, vamos a ver qué hay por aquí. Hay que tener los ojos bien abiertos. Me comentaba Luis que, pues, están... Uy, ¿qué es esto, amigo? El fragmento de bahía portátil. No lo llevamos. Ok, un pequeño corte porque me di cuenta que no estaba el sonido activado. Así que, pues, ahora ya. Supongo que están escuchando. Perdón por eso, chicos. Subimos. Y por aquí. Pero no nos perdimos demasiado, ¿eh? Ok. Estamos cerca. Por allá tenemos otra cosa que iremos luego de... De ir a la isla de a 3 minutos. Tenemos que ir a cierta profundidad. Bueno, me tengo que apresurar. No me voy a distraer más, pero sí voy a estar echando como que un ojito. Porque tal vez nos perdemos de algo sumamente interesante y no queremos eso. Bueno, esto solo es escanear. Vale.
Tenemos 3 minutos, llegamos. Sí, yo digo que llegamos. Entonces, como les comentaba, en la zona de las setas están los planos para la piscina lunar. Así que pues ya más adelante iremos a por esos planos, no pasa nada. Bueno, vamos. A ver. Amigo mío, esto es nuevo. Ok, se escucha muy fuerte, la verdad. Da miedo, tengo miedo, chicos, tengo miedo. A ver, el icono está aquí. Hola, ¿verdad? El icono está aquí, chicos, así que pues vamos a estacionarnos por aquí en el mar. Detectando lecturas de energía masivas en la región, imposible identificar. Ok. Estacionamos nuestro gran y poderosísimo Simoth. Aprovechamos, me llegó una señal de radio, pero pues obviamente, por obvias razones. Ok, ¿qué está pasando, eh? ¡Oh, qué es eso! ¿Qué es eso? Ok, escaneamos curvador, a ver, amigo. Amigo, salió del agua. No, tranquilo. Ocupo la vida. Ok. Listo, lo tenemos. Corro, porque me va a matar. Nos alimentamos, tal vez recuperamos un poquito de... No, está disparando. ¡Córrele! No, amigo. Ya muero suficiente en otras series. No quiero morir en esta. Pero sí salió del agua. Salió completamente del agua en 2 minutos. Ok, una araña. Pues estoy que prácticamente un golpe y muero. Un toquecito y muero. ¿Qué es esto? No, estoy al borde de la muerte y no puedo disfrutar el entorno. Una tableta. Pero esta está rota. Fragmento de tablilla púrpura. Bueno, aparentemente, pues como ya lo escaneamos. Control de campo de fuerza. Oh, debimos traer una tableta. Ok, tenemos una. Ok, no estoy viendo nada. Ustedes no ven nada, yo menos, ¿eh? Ok, iluminamos. Ok, listo. Ok, chicos, estuvimos a nada de morir. Literalmente tenemos 4 de vida. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Estos son... Sí, creo que son de estos árboles de los cuales podemos alimentarnos. Pero cuidado, porque no... Aquí hay arañas. Hay arañas de estas cangrejos que me matan. Ok, con tranquilidad. Vamos a mantenernos ya en la costa. Creo que ya se fue esa cosa. Que es un curvador, aparentemente. Que creo que son... Como especie de vidas inteligentes. Supongo que ellos son los de aquí, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Igual, comemos... Vaya, que llena, ¿eh? Ok, comemos esto. Sigue ahí, ¿eh? Ya, amigo. Eso pasa cuando hablas de los zetas. No hablen de los zetas, amigos. Ok, vámonos. Hay muchas maras, ¿eh? Son grupos criminales. Pero aquí, paz, no hablamos de eso, ¿ok? No se habla de Bruno. No. Ok. Tenemos cuidado. Se escucha algo, ¿eh? ¿Se escuchó algo? Uy. Cuidado. Está escuchando algo, ¿eh? Se está moviendo. Ok. ¿Es un transforme? Ok. No. No me quiero acercar, pero tampoco me quiero alejar tanto porque allá están las arañas. Y un golpe y me muero. Y pues creo que nos perdemos el viento. Te vemos. Madre mía. No sé cómo. Hemos entrado en una atmósfera. Ok. Contacto. Ahí vienen. Estamos salvados. Oh, eso creo, ¿eh? Ok. Algo muy malo está por pasar aquí. No, definitivamente algo malo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? No. Pues. Chicos. Okay. Pues pasó lo que tenía que pasar. Supongo. La verdad sí te deja un poquito en shock, ¿eh? Me asusté porque vi como que una nube verde, pero aparentemente era la luz del Simoth que se quedó encendida y estaba iluminando esta zona. Pero... Uf, vaya situación, ¿eh?
Bueno, fue un buen evento. Se está posicionando nuevamente donde estaba. Uf, y ya se está haciendo de día. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Aquí hay para meter una tablita y supongo que ya podremos entrar aquí porque de otra forma no creo que podamos. Que podamos. Ok. Yo digo que vamos a explorar un poquito qué hay aquí. Tal vez encontremos diamantes o algo así por ese estilo. Eso espero. Ok. Sí, estoy un poquito así como choqueado. Porque la verdad es que sí me asusté por la nube. Uy, 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 aquí hay una tableta. Uy, uy, uy. ¿Y tú qué, amigo? ¿Te puedo escanear? Una aerorraya. Amo. Ya no llegué. Ya no llegué. Bueno, ya tenemos una tablilla. ¿Por aquí podemos caminar? Es que sí da algo de, no sé, me causa una incomodidad. Ok, nos vamos a acercar. Oh, bueno, también estoy muy emocionado. También puede ser eso. Uf, mira, vaya los gráficos, mira cómo refleja. Mira, ve, refleja, refleja. Ok, vamos. Veamos. A ver, por aquí podemos meternos. A ver, lo que me interesa ahora son los diamantes. A ver, ¿qué hay aquí abajo? A ver, vamos a poner lo siguiente, lo siguiente. Veamos. Ahí está. A veces lo pierdo. Ok, vamos a bajar. Tal vez encontramos algo interesante por aquí. Quiero explorar. Mira cómo esto avanza hasta abajo, ¿eh? Sí. Y sigue aquí. Pero también quiero ver qué hay aquí en estas cuevas. Mira, eso es nuevo. Esto es litio. Esto es litio. No, no es nuevo. Pero sí hay plantas nuevas. Y esto también no es esquisto. También ya lo habíamos manipulado. Ok, el oxígeno es muy poco. Tal vez debo venir, pero con el simo. Yo solo quiero ver si hay diamantes. Que entiendo que a mayor profundidad, más probabilidades de diamante. A menos que eso no funcione como Minecraft, que en tal caso voy a estar quedando como payaso. Ok. Vamos a intentar movilizarnos. Es que no tengo mucho oxígeno y no he hecho la mejora del tanque. Que me gustaría hacerla hoy de una vez, pero no me quiero distraer tanto aquí. Ok, tenemos más plomo. Por acá hay más muevar todo esto. Ok, creo que cerca de la cosa de lava hay diamantes. Regla general. De todos los juegos, ¿eh? Donde hay lava y diamantes. Ok, no me acerco demasiado porque me tuesta. A ver, esto es magnetita. Ok, esto es un nuevo material. No la escaneé completa, ¿eh? Y ahí viene uno. No, 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 me mata, me mata. Córrele, 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 córrele. Se me olvida que tengo poca vida. Litio, litio. Ok, nos vamos a llevar todo esto porque el litio nos. Uf. 30 segundos, ok. No me voy a distraer más aquí, supongo que la estructura está cerrada simplemente por lo que se ve. Así que pues no creo que valga la pena distraerse más aquí. Vamos a rodear y vamos a venir ya con el Seamoth a ver si encontramos diamante. Ok, oxígeno, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Tranquilo, amigo. Eso me distrae, está muy interesante esta estructura, es como muy Matrix encima por los colores. Ya tendremos que venir aquí. Y encima ya hay otros como que secciones. Supongo que tampoco se puede entrar ahí. Bueno, ya iremos viendo con el Simut. Sí, supongo que no, porque se ve sellado y además. Ok, están cayendo los sedimentos de arena. Pero vamos a ir a lo nuestro, que va a ser investigar esta zona. Y ahí me gustaría también comerme otra semilla para recuperar más rápido la vida, que se recupera a pasos muy lentos. 97, creo que si tenemos todo lleno, pues las chances de recuperar vida son más altas. Así que pues eso vamos a procurar ahora. A ver, no me quiero distraer tanto. Quiero encontrar todo lo más rápido posible, todo lo que tenga esta isla y regresar a la base, no sin antes tener diamantes y ya hacer esa cosa que nos concierne. Ok, cuidado con araña, que un golpe y nos morimos. Ok, por aquí qué hay. Yo espero encontrar diamante en esta cueva, ¿eh? Un diamante mínimo. Es todo lo que le pido. Cuidado con la araña. Voy corriendo porque las arañas me dan miedo. Bueno, en realidad las arañas no me dan miedo, pero ahorita que estoy débil.
Amigo, tenemos el diamante. Ok, pero igual, vamos a terminar de explorar aquí y ya nos vamos a la base a hacer lo que hubo, hubo. Uf, esto estuvo muy cerca, ¿eh? Si me caigo aquí, ¿dónde voy a parar? Nope, mejor no. Bueno, supongo que ustedes vienen a ver cosas interesantes. Que sí, es que me voy a morir. ¡Wow! Uf, la emoción del fútbol. Bueno, chicos, sí llegamos. Sí llegamos. La verdad es que no pensé que iba a llegar, siendo honestos. Aquí hay arañas, ¿eh? Miren, aquí hay zonas más abisales. Otra tableta, amigo mío. Ya tenemos dos tabletas, ¿eh? Dos super mega tablets. Ok, sacamos un poquito de oxígeno. Ok, aquí estoy nada más circulando, ¿eh? Hay que circular. No voy a escanear todo porque pues la verdad es que tampoco es como que tengamos mucha chance de escanear. Y además son plantas, o sea, no tiene relevancia escanearlas. Simplemente son plantas que no vamos a poder explotar. Es que esta es una salida. Ok, esto es una salida. Vamos a regresar y vamos a intentar. Es que hay muchas cosas que explorar aquí y la verdad es que estoy muy emocionado. Así que pues vamos a regresar, vamos a explorar esto. Perdón si me tardo, chicos, pero quiero explorar bien. Porque después no sé si podamos regresar o ya después fuera de cámara, pero quiero explorar con ustedes. Es que esto se me hace como los cenotes, ¿eh? Creo que los cenotes son muy populares en México. ¿Me gustaría ir a un cenote en México? Sí, la verdad es que sí. ¿Me da miedo las profundidades? Sí, también. Entonces, ¿por qué irías a un cenote en México si te dan miedo las profundidades? Por las risas. Como dijera un buen mexicano, por la anécdota. Ok, quise quedar cool y quedé como payaso. Soy una persona a la cual se le dificulta mucho la lengua, ¿eh? Ok, me voy a quedar sin oxígeno. Nope. ¿Dónde está la subidita aquí? Es que había una subidita. ¿O dónde hay una? Había como que una cápsula que me daba aire, ¿eh? ¿Dónde está? Ok, creo que tal vez me meto aquí y llego a esa cápsula. Por aquí encontramos la tableta morada, ¿eh? Justo ahí. 30 seconds, nada. Aquí me decía algo de escanear. Ok, vamos a escanear lo que tengamos cerca en lo que esperamos oxígeno. Uf. Ok. ¿Cuál es el lugar más loco al cual han ido a vacacionar? Yo, el lugar más así como exótico al cual he ido a vacacionar. Pues la verdad es que no salgo mucho de vacaciones, si les soy honesto. Una vez fue a un campamento, pero fue hace cuando todavía estaba en el colegio. Bueno, creo que algunos lo conocen como prepa, dependiendo de qué región sean. Depende. Pero sí, si acaso el campamento. Porque pues, no es que sea muy, muy interesante que digamos, pero pues si acaso algo. Ok, hay que buscar una salida. Estos son los que tienen diamante. Amigo mío, ya tenemos dos diamantes. La probabilidad es baja, pero nunca es cero, ¿eh? Vamos a ver si hay una subida por aquí. Justo de aquí están. Bueno, supongo que es todo lo que tiene este cenote por ofrecernos. Veamos si hay algo por aquí adentro. A ver, pues no parece haber nada. Si no, pues ya sabemos dónde está la salida, no pasa nada. Porque de verdad, pues no parece haber nada. Por allá hay un camino al cual vamos a ir. Ok, cuidado que hay araña. Cuidado que hay araña. Todavía no estamos en condiciones para recibir golpes, ok. Vamos a explorar por aquí. Mira, aquí hay más piedras de esta. Diamante. Nope. Litio. Diamante. Sí, ya tenemos tres diamantes, chicos. La estamos rompiendo con este video sumamente interesante. Una nave, una tripulación entera de quién sabe cuántos hombres acaba de fallecer frente a nuestros ojos. Pero aquí estamos nosotros, porque aquí fue donde nos trajo la vida. Ok, chicos. Yo me iría yendo, pero quiero seguir explorando. Creo que en el siguiente capítulo vamos a venir aquí, porque la verdad es que ahorita como tenemos las condiciones en las que tengo el CMOD, no son las adecuadas. Pero así que pues para el siguiente capítulo sí que venimos para acá, porque también tengo el inventario algo lleno. Y quiero terminar de mejorar el CMOD, así que no se preocupen, chicos, en el siguiente capítulo ya estaremos viniendo por aquí.
Así que vamos a terminar de explorar esto, a ver qué hay. ¿Saben qué? En el siguiente capítulo, mejor. Nos vamos a centrar en regresar. Ya vendremos a esta isla y terminaremos de explorar. Quiero terminar de hacer esta máquina para ya terminar de poner todos los equipamientos al Simoth y ya poder venir con más carga. A ver. Bueno, lo suyo también sería. A ver. Ok. ¿Saben qué, chicos? Vamos a explorar esto. Vamos a explorar esto, pero será en el próximo capítulo. Este capítulo se va a quedar aquí, es algo corto. Ya saben, estoy así como tomándome con más calma las series. Pero sí, vamos a explorar esta isla en el próximo capítulo. Vamos a explorar esas instalaciones y creo que nos faltan lugares por explorar dentro de las cuevas. Así que ya en el próximo capítulo nos vamos a encargar de esto. Así que, chicos, sin más que decir, espero que les haya gustado el capítulo. Que dejen un like, un comentario, ya saben que se les aprecia bastante. Ok, algo se acaba de chocar con mi cara. Oh, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Oh, me acaba de disparar una bola de agua, ¿eh? Literalmente salió de la nada. ¿Qué pasa contigo? Vamos. Ok, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Uy, uy, se va. Espero que les haya gustado. Es que de verdad, tan cerca de la costa. Ok. Salió de la nada, parecía de esos topos de las maquinitas que le tienes que pegar un martillo. Pues así. Así salió. Ok, bueno, chicos. Ahora sí. Espero que les haya gustado el capítulo de esta semana. Nos vemos a una próxima. Así que sin más que decir, nos vemos a la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.